Este es el último capítulo de las primeras previsiones de la serie Cuba 2020. Por eso nos preguntamos, ¿cuáles serán los acontecimientos que marcarán nuestra agenda mediática en este año? ¿Cómo moveremos las redes sociales para atrapar tu atención? ¿Que aún no nos sigue? Pues espero que ahora mismo le dé like a este video y deje su comentario sobre algún tema que quisiera ver reflejado en nuestra página. Esta oportunidad forma parte de nosotros. Antes de mirar al futuro, meses en los que viviremos grandes acontecimientos de todas las índoles, volvamos atrás. Repasemos algunas estadísticas de nuestras principales redes sociales durante el 2019. Comenzamos en Facebook, donde cerramos con 537.000 seguidores, siendo esta una de las que genera más tráfico en nuestro portal web. Recordemos que La Habana vivió el devastador tornado del 27 de enero del pasado año y fue precisamente Cuba Debate en Facebook el primer medio en informar sobre lo que sucedía mientras nuestro sitio se encontraba caído por las afectaciones causadas en la capital de todos los cubanos. El 500 aniversario de La Habana fue sin duda el tema trending para nuestra página. Tal es el caso del post publicado el 17 de octubre del videoclip Habana 500. Bajo la autoría de Chucho Valdés, el tema alcanzó 2.164.000 personas y casi 900.000 reproducciones. Otros tópicos buscados por nuestros usuarios fueron la proclamación de la nueva constitución, la elección del presidente de la República, los sucesos del golpe de Estado en Bolivia, la crisis y el complejo escenario político y social en América Latina y, desde el ámbito nacional, el incremento salarial y las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Y nos vamos a Twitter, que por si no se enteró, tuvimos que abrirnos un perfil nuevo ante el polémico apagón informativo de septiembre de 2019, efecto de una operación especial donde fueron bloqueadas varias cuentas de periodistas y medios de comunicación cubanos. Hace casi 4 meses, con el usuario @cubadebatesu, seguimos en esta plataforma, con información de último minuto, fotografías, infografías, videos, memes, enlaces a noticias a nuestro sitio. En Twitter cerramos con 4.675 seguidores y más de 1.700 tweets. De ellos, la reelección de Evo Morales como presidente de Bolivia sigue siendo el más popular en 2019, a lo que se une la foto de la botella presidencial. Ahora le hacemos foto a Instagram, en donde ya experimentamos con las historias, para conectar de manera fresca con los jóvenes. Cerramos el 2019 con 17.700 seguidores y les regalamos cada día imágenes y galerías que cuentan por sí sola una historia, a través del lente, por supuesto, de nuestros fotoreporteros. Desde nuestro YouTube, con más de 30.000 suscriptores, hacemos balance y destacamos el video La Batalla de Lian 20 años después, con 13.161 visualizaciones, sin duda el video más popular de nuestro canal durante el pasado año. A través de la app Telegram, te ofrecemos la posibilidad de leer Cuba Debate desde la comodidad del móvil, con un canal que alcanza casi 4.500 seguidores. También en esta versátil app de mensajería tenemos Canal USB, el canal cubano con más seguidores en Telegram, el lugar perfecto para mantenerte al día sobre las últimas noticias de tecnologías, redes sociales e internet. Con el estreno de la última temporada de Juego de Tronos despegamos y desde ahí puedes descargar los últimos estrenos en series, películas y documentales. Para el 2020 nos espera los Juegos Olímpicos en Tokio, las polémicas elecciones presidenciales en Estados Unidos, el discutido cronograma legislativo previsto hasta el 2028 que incluye la elaboración de 39 leyes y 31 decretos leyes. Y específicamente en este año se deben aprobar 14 normas, entre las que se encuentran la Ley del Servicio Exterior, la Ley de Procedimiento Penal y la de la Vivienda. Y no paramos aquí. Retos tenemos muchos. Cuba Debate no solo tiene estos perfiles, llevamos otras páginas temáticas que también le sugerimos, como Canal USB, Béisbol Cubano, Reflexiones de Fidel. El 2020 promete muchas sorpresas, pero para que esté al tanto, tiene que acompañarnos en este camino. Ser uno de nosotros, cuéntanos tu historia, acércate y debate a Cuba con una mirada 2020.